vallisoletano, 22 años y estudiante de doble máster en Ingeniería Industrial y Energía Eléctrica. Álvaro González es uno de los dos castellanos y leoneses a los que Iberdrola ayuda este curso con sus estudios, un respaldo que va más allá de lo económico y que este universitario espera poder devolver trabajando para la compañía. Igual que ellos me han apoyado a mí, yo apoyo muchas de sus iniciativas, en especial la parte de renovables. Me parece muy interesante algunos de los proyectos que están llevando a cabo. Y sí que me gustaría poder participar. Junto a Álvaro y al abulense Alberto Andrino, Iberdrola ha becado este curso a 97 jóvenes de 10 países con cerca de 3 millones de euros. La reina doña Leticia ha entregado estas becas que persiguen formar a los trabajadores de mañana. Vosotros estáis llamados a mejorar el mundo. No olvidéis que la oportunidad que tenéis por delante para desarrollar vuestras capacidades genera también un deber moral de convertir vuestro talento en el valor sostenible en pro de una sociedad más próspera para todos. Estos jóvenes se suman a los casi 4.000 universitarios a los que Iberdrola ha contribuido a formar en los últimos 5 años, cifra que seguirá aumentando. A partir de mañana podrán solicitarse las becas del próximo curso.